estamos en Bogotá, epicentro del segundo centenario, lugar donde tuvieron su transcurso los hechos, que junto con las rebeliones de las demás provincias de la Nueva Granada, llevaron al proceso de nacimiento y de formación de esto que hoy llamamos Colombia. Vamos a ver qué registros históricos se tienen de este hecho ahora, qué memoria colectiva se tiene, qué distintas interpretaciones hay al respecto. Recordando la manera como nos enseñaron la historia, en la mayoría de los casos, se suele hacer un gran énfasis en lo sucedido el 20 de julio de 1810 en Santa Fe, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la anécdota del florero de Llorente. Y dentro de este relato, es común que se enseñe que ese día comenzó la independencia. Sin embargo, tenemos que profundizar en los acontecimientos que rodean esa fecha para comprenderla como parte de un proceso muchísimo más amplio, que no se puede reducir a lo sucedido un día en una ciudad. Estamos con el doctor Carlos Monroy, presidente de la Academia de Historia de Bogotá. Y queremos preguntarle cuál fue el papel de Santa Fe de Bogotá dentro de todo el proceso de la independencia. El papel de Santa Fe de Bogotá fue muy grandioso. No lo pensaba ninguno. Nadie sabía lo que iba a pasar el 20 de julio, pero había una atmósfera. Y pasó. Y vinieron los sucesos. Todo el mundo estaba al mismo tiempo preparado, sin saber que estaba preparado. Eso fue el 20 de julio. Y entonces los criollos no se atrevieron, en primer término, a hablar de independencia. Pero aquí estaban bastante tímidos, aunque por dentro querían la independencia, siempre dijeron que se sujetaban al rey Fernando VII siempre que viniera a gobernar a Bogotá. Entonces, el papel de Santa Fe fue muy importante aquí, sobre todo por el aspecto popular. Muchísimas gracias. Ha sido muy ilustrador lo que usted nos dice, sobre todo en términos de todo este proceso. Es hora de ir al lugar de los hechos, al Museo de la Independencia Casa del Florero, donde su director, Daniel Castro, nos va a hablar de la importancia de lo que sucedió allá. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en esta casa hace 200 años? Esta casa tenía un local. El local le pertenecía a José González Llorente, negociante, aquí junto a la Plaza Mayor. Y los hechos confluyen en 20 de julio de 1810. Pasemos primero la anécdota para luego el análisis. Según lo cuentan algunos de los testigos, es venir a pedirle prestado una pieza. Unos dicen que es un ramillete, otros dicen que son unos charoles, algunos hacen una referencia a un florero o a un centro de mesa. Para recibir a Antonio Villavicencio. Saben que Llorente lo tiene aquí en su tienda, justamente en este sitio, que es día de mercado, que es viernes, donde está aquí el pueblo reunido, vendiendo, absolutamente, haciendo transacciones comerciales aquí en la Plaza Mayor, y deciden venir a preguntarle por el objeto, con muchas circunstancias muy particulares, que yo siempre me pregunto, ¿qué habría pasado si él les presta el florero? Sí, porque digamos, ¿quién garantizaba que la provocación fuera que él iba a hacer su parte del rol, no? Tenían plan B. Ajá. Él de todas maneras se resiste, amablemente él lo argumenta, dice, no, mire, yo he prestado mucho el florero, de tanto prestarlo se me va a estropear, y entonces el plan B era que Caldas viene, y entonces los incita y les dice, pero ¿cómo están ustedes hablando aquí con este chapetón que no ha hecho más que hablar mal de nosotros? Y ahí entonces comienza la trifulca, porque él se molesta, él dice, no me provoquen, pero sí logran la provocación, le dan de palos y comienzan a convocar a la gente. Es decir, se arma el tumulto, que es de alguna forma la posibilidad, la necesidad de convocar a un cabildo abierto, de ponerse en sintonía con todo lo que está sucediendo en las otras provincias, en la Nueva Granada, y lo que ya venía sucediendo también en las otras colonias, y generar entonces toda la circunstancia. Entonces, ahora vamos a la simbología del florero. El florero es una pieza muy particular que hace parte, digamos, realmente de un conjunto de piezas que podían estar en un centro de mesa, y lo que es curioso es que tiene el escudo de armas de Carlos III, tiene a Castilla y a León, tiene el vellocino de oro, que era ese emblema que
era realmente característico de la realeza. Por lo cual no era una pieza cualquiera. Curioso que sea una pieza frágil y que podamos reflexionar sobre la independencia como un hecho de fragilidad de un sistema a otro. Y la reflexión que yo creo que se debe hacer es... Independencia significa ruptura, no necesariamente si el objeto está roto, está en pedacitos, está hecho añicos o está completo. Es que nuevamente la simbología que está detrás de ese objeto es más bien sobre ese contexto que es la independencia y sobre un cambio de circunstancia que nos convierte automáticamente, y ese creo que es el punto más importante, en ciudadanos. Son contadas las excepciones en las cuales un país puede decir que su independencia está materializada en un objeto. Entonces es un poco tomando las ideas, ¿qué es el florero? El florero es el pretexto para hablar de un proceso político importantísimo que hoy día nos determina.